Este viernes se estrena a nivel nacional en las salas españolas una de las producciones más esperadas del año, Pixels. El cine de verano de la Plaza de Toros se suma a este estreno y ofrece desde este viernes la película en sesiones de 10 y 12 de la noche. Pixels cuenta cómo unos alienígenas reciben señales de videojuegos arcade clásicos y los malinterpretan como una declaración de guerra. Los extraterrestres deciden atacar la Tierra empleando estos juegos como modelos para el asalto. Una producción que cuenta con unos efectos espectaculares en los que personajes como Pac-Man o Donkey Kong cobran vida y se convierten en los malos de la película. Un antiguo campeón de videojuegos en los años 80 lidera un equipo de expertos jugadores de la vieja escuela, antiguos arcaders, que son los únicos que pueden derrotar a los aliens y salvar el planeta con la ayuda de unas armas especiales. ¿Queréis fantasmas? Estos son vuestros fantasmas. ¡Sí, señor! ¡Somos los únicos que podemos hacerlo! Pixels es uno de los estrenos del cine de verano que en la Plaza de Toros se proyectará en sesiones de 10 y 12 de la noche desde este viernes y hasta el lunes 27 de julio. Los espectadores podrán asistir a este estreno nacional al precio habitual de 5 euros por entrada y disfrutar del servicio de bar a precios populares. Malo, ya lo veréis. Profesor Iwatani, ¿qué hace?